Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Son las 11:52 de la mañana de un 8 de agosto, creo que es hoy. No sé ni el día en el que estoy grabando. Así que hoy estoy grabando bastante pronto porque MRV se ha portado bastante bien y me ha traído este paquetito pronto de comprarcapsulas.com, que como os comenté en un vídeo anterior, en el vídeo del pedido de las cervezas de Heineken, los Torp, ¿recordáis? Os iba a mostrar un pedido pues que compré, así que para los que en su día os suscribisteis por el tema de la Tassimo, pues por fin un vídeo de un pedido de comprar cápsulas. Tengo que agradecer, creo recordar, que a Miguel Cobo, un saludo Miguel Cobo, que me lo recomendó él, el comprarcápsulas.com. Es una página web donde podéis encontrar multitud de cápsulas para la Tassimo. Más que en ningún otro sitio que yo conozca o que haya visto, ni comparación con Amazon ni nada. Y además a buen precio. Y os lo traen en unas 24-48 horas, de un día para otro. Y si superáis, creo que los 40 euros, el envío es gratuito. Parece que les estoy haciendo promoción, pero nada más lejos de esto, porque ni he hablado con ellos ni he contactado con ellos. ¡Qué calor! Agua fresquita, el café ya me lo he tomado. Entonces, para hablar y entonar con la voz, mejor esto. A ver que miren el monitor. Sí, vale. Qué repeinado estoy hoy, ¿eh? Qué buen chavalito parezco. Pero es que tenía unos pelos. O sea, no me he aseado hoy todavía. Esto de... no me he duchado, ¿sabes? Entonces digo, bueno, me peino un poco, me maqueo un poco, así que no se me vean mucho los pelines y ya está. Así que vamos a ver el contenido de esta cajita de comprarcapsulas.com. Joder, que bien se ve. Estoy grabando, por cierto, porque últimamente lo habréis notado algunos, los más perspicaces, un saludo para mi grupo de Telegram y para todos, por supuesto, que tengo fallos de audio últimamente. Es como si me hubieran echado una maldición, así que estoy grabando con dos micrófonos al mismo tiempo. Un Rode que está, bueno, los dos son Rode, uno que está conectado en la Canon 80D y otro que tengo aquí. ¿Le veis? Este que tengo aquí. Estoy grabando con las dos a la vez. Creo que me va a dar mejor resultado este de aquí. Y lo estoy grabando en el ordenador atrás, no sé si se puede ver, con el GarageBand. Bueno, dicho este rollo, vamos a abrir la caja. Y me ha venido, pues ya veis que bien prontito. Ya llevo con él un rato. Lo que pasa, pues ya sabes, mientras preparas la cámara, los focos, el plano. Hoy estoy utilizando un plano distinto para que no veáis la puerta que tengo normalmente a mis espaldas, esa puerta marrón que tanto odio. Ya lo sé, es una tontería, pero bueno, a ver qué tal vienen. Ay, vaya golpe que le da el micro. He pedido cosas nuevas que no había probado nunca y otras que me han gustado mucho y que quería volver a tenerlas. También tengo que deciros que en principio tenía pensado grabar con la Sony Alpha, que no sé si lo haré, fíjate tú por dónde. A ver, voy a encender la Sony Alpha. Pues después de todo este paréntesis, de todo este rollo, he comprado uno de Kenko, de Café Company, de Mocha, que no sé si es que era con chocolate o caramelo o algo así. Este que veis aquí. Este. Que, bueno, no sé por qué lo he comprado. Porque era nuevo y me apetecía. Me apetecía probarlo. Vienen 8 cápsulas. Ay, mirad qué bien se ve. Por supuesto, no podía faltar. No podía faltar el té verde. Que de los tés que tiene Tassimo, el té verde y el chai latte es el que más me gusta. El rojo es el que menos me gusta, el de frutas del bosque. Aquí tenemos la factura. 44 euros en café. 44 euros en café. El otro día 60 euros en cervezas. O sea, las bebidas es que son carísimas.
viene todo muy bien colocado. ¿Y qué más puedo decir? Que viene, parece que viene todo en perfecto estado. Este es de Jacobs. Es un late macchiato con caramelo. Y viene con 8 cápsulas. Esto es de los que hacen un café alto grande, ¿eh? Este es otro late macchiato. Es que el late macchiato la verdad es que me gusta mucho. Crema de licor de Baileys. O sea, ya digo, este lo tengo que comprar sí o sí. Lo tengo que probar. Nuevo. Bueno, pues todos estos que estáis viendo aquí, todas estas bebidas de Tassimo, es muy difícil que las encontréis en otro sitio, incluido en Amazon, ¿eh? Es complicado, y en comprar cápsulas, además tienes todos los accesorios para la Tassimo, también hay para otras marcas, pero yo como soy de Tassimo, pues hablo de Tassimo. Maxwell House, un cappuccino con choco. Vete tú a saber luego cómo sabrá esto, pero bueno, me apetecía probarlo. Vamos a ir haciendo sitio aquí. El chai latte. El chai latte. Este té está buenísimo. Ay, perdón que miro la pantalla. De este me he pedido 2 paquetes, si no recuerdo mal. Este es un té con leche, con canela. Huele de maravilla y está más rico todavía. Buf. ¿Cómo está este? Otro chai latte. Y el último. Ya no queda más. La caja está vacía. Uno de vainilla. Como si fuera un macchiato. Tiene la pinta, pero de vainilla. Así que esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Vamos a centrarlo bien aquí para que se vea. En la Sony Alpha. Ahí, cuidado, no tire la taza. Pues he comprado 2, 4, 6, 8 paquetes de Tassimo. Como veis, la mayoría cafés no normales. Yo no soy mucho de café, soy de Colacao. Vale, lo que pasa es que ahora que estoy con dieta, el tío parece que es el endocrino, el Colacao, no existe para él. Se ha olvidado. Y eso que hay Colacao cero, y hay otro tipo de Colacao que ahora os lo voy a enseñar. Café nunca me ha gustado, pero parece que ahora pues me va gustando. Entonces, como me receta o bien café o bien té, pues eso. Lo que sí estoy pensando, que quizás muchos de estos cafés no es a lo que él se refiere. Ya sabéis, no un café con choco, ni con vainilla, ni con Baileys, ni con caramelo, ni cosas de estas. Pero bueno, es un café. Ya que me ha quitado el Colacao, por lo menos tener alguna alegría. Dame un minuto que os voy a enseñar lo otro que os digo. Bueno, pues esto es lo que decía. Colacao 00. 0% de azúcares añadidos. Y grasa una vez preparado. Vale, bueno, pues estaba tomando esto, vale, y descubrí el avenacao. El avenacao, que combina cacao, Colacao y cereales o avena, no sé si se puede ver ahí más o menos. Que esto te lo tomas con leche fría o caliente. Yo me lo tomo con leche fría y está buenísimo. Y no tiene nada. 0% también de azúcares añadidos. Copos de avena solubles más cacao natural. Pues esto. Pues eso es lo que os quería mostrar. Pero bueno, pues ahora voy a empezar con el. Con a probar estos cafés. Y no sé si hacer un vídeo o haré un vídeo de verdad donde pruebe los cafés. ¿Qué os parece a vosotros? Si hago un vídeo probando los distintos cafés. A ver, no voy a probar todos los cafés en un solo vídeo.
puedo hacer también una cosa, que es grabarme en distintos momentos y luego mostrarlo todo junto. No lo sé. Y nada más, pues esto es el pedido de Tassimo que os quería mostrar. Así que aquí tenemos todo el pedido completo, se ve muy bien. Y pues ya sabéis, chicos, vamos a retirar esto. Así, para que se vea bien. Para, esto es para la pantalla final. Aquí estoy bien. Aquí, más para acá. No, más para acá. Más para acá. Y así en este lado. No, en este lado. Dejo las pantallas finales. Así que nada más. Recordaros que os podéis unir todos al grupo de Telegram de Don Gregorio y Jack. Os dejaré el enlace para que os unáis en la caja de descripción en el vídeo. Simplemente hacéis clic y automáticamente os vais a añadir al grupo de Telegram de Don Gregorio y Jack. Somos 23 miembros, ya lo sé, poquitos pero bien avenidos. Así os vais a enterar de todas las cosas. Podemos intercambiar opiniones, ideas y consejos o entre nosotros, ayudarnos entre todos nosotros, porque es una comunidad en la que quiero que participen todo. Hay muy buen rollo y quiero que siga así. Los que no traigáis buen rollo, pues nada, no os interesa este grupo. Y nada, que os animo a todos a que os unáis. Ya falta poquito para que lleguemos a los 19.000 suscriptores. Aunque siga teniendo una media de 150-160 reproducciones en cada vídeo, sigo sin entenderlo, porque la gente se sigue suscribiendo, pero en fin, serán cosas de YouTube. Nada más, dejamos aquí el vídeo, espero que, como siempre digo, os haya resultado entretenido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!